Cuídese, señor Díaz. Sabe dónde encontrarme. Alfred, rastree al caballero hasta los túneles de Miagami. ¡Excelente, señor! Pero detecto una presencia significativa de drones en la zona. Sería una locura ir tras ellos sin el batimóvil. Bien. Debo abrir la entrada sur. Espera hasta que yo llegue, Alfred. No quiero arruinar la sorpresa. Así que lo de Ace lo impidió Batman. Bien, así podremos seguir saqueando.
héroe. Acabé con los drones del Caballero de Arkham. Tus hombres pueden volver a patrullar Miagani Island. ¡Magnífico, Batman! ¡Gracias! Alfred, estoy en la entrada del túnel. Abre las puertas. Un momento, señor. Estoy accediendo a la seguridad del edificio. Alfred, hay otra compuerta. Necesito que la abras. ¡Cielos! Parece que me sacaron del sistema. Deben estar al tanto de su presencia. Tranquilo, Alfred. Buscaré otra forma de entrar. Debo encontrar la forma de abrir la entrada al túnel. La batigarra no funcionará, pero puedo usar el cabrestante del batimóvil. ¿Has hecho algún progreso con la cura? Ya casi. Oye, no sé nada de Bárbara desde hace tiempo. ¿Está bien? Está bien. Está trabajando en algo importante para mí. Pero está bien, ¿verdad? No te preocupes, Tim. Sigue trabajando en esa cura. ¡Pedazo de animal! ¡Qué frío eres! Aunque puedo entenderlo, teniendo en cuenta el ataque que le dio al viejo Jimbo. De todas formas, si te preocuparas por Bárbara, igual que te preocupas por tu tonto amigo, quizá no la habrían llegado a secuestrar. Son un par de tortolitos, Batman, como tú y yo. Y esta cruzada tuya los está destrozando. Repasemos. Secuestraron a Bárbara y admitámoslo, es probable que esté muerta. Además, le mentiste al chiquillo enamorado. Y el viejo Jimbo se fue él solo a hacerse el héroe. No fue un gran
gran día para ti, ¿verdad, Batman? ¿En qué piensas? ¡Vamos! ¡Saca a Robin de su jaulita! ¡No puedes tenerlo esclavizado con la cura! Además, si consigue que lo maten, no tendrás que contarle lo de Bárbara. ¡Es ganar o ganar! ¿Crees que podrás curar tu guasonitis? Ni en sueños. Soy crónico, Bruno. Vine para quedarme. Los dos sabemos que no vas a curarte de mí. ¿Recuerdas cuando todo era más sencillo? Aquellos días en los que éramos tú, yo y una guerra contra el crimen. Mira a tu alrededor, Batman. Los tiempos cambian. Ahora solo queda la guerra y tú estás justo en el centro. ¡Por supuesto! En todas las guerras hay bajas. Es inevitable, como la muerte. Bueno, tal vez la muerte no sea inevitable. Parece que yo me libré de ella, pero no todos tienen tanta suerte. ¿Te acuerdas de Thalía? Claro que sí. ¿Cómo olvidarse de semejante bombón? Solo hizo falta un pedacito de plomo para acabar con tus esperanzas de tener un final feliz. Me culpaste, claro, pero te equivocabas. La pusiste en el punto de mira, Batman. Claro que ya no se hizo ningún favor, pero fue culpa tuya. La gente confía en ti, cree en ti, te sigue en esta guerra tuya. Y tú vas a lograr que los maten a todos. El espantapájaros y tú se entretenían volando una fábrica de productos químicos. Tengo que encontrar la forma de introducir el batimóvil antes de atacarlos. ¿Cómo que vas a hacer fijos intrincados en Ciudad Gótica? ¿Ves? Te distraes un momento y yo me lanzo a la yugular. Una semana. Yo he estado aquí un mes. ¿Un mes? ¿En este túnel infestado de ratas?
más. He estado en peores lugares. ¿En serio? Estuve infiltrado en Peñadura. Tuve que hacerme pasar por preso hasta que el equipo de asalto atacó los muros exteriores. Al menos nos largamos esta noche. No quiero que se salgan cuando nos pongamos en marcha. Revísalo. ¿Quieres hacerlo? ¡Adelante! ¿De dónde sacará todas estas cosas? ¿Habrá saqueado una instalación militar? Será rico. Esto debe valer fortunas. Hecho a la medida. Diseñado para acabar al murciélago. No lo entiendo, es solo un nombre. ¿Viste el informe, no? No, se me habrá pasado. Pues yo sí. Es bueno. Muy bueno. ¿Pero un ejército? ¿En serio? ¿Para un solo tipo? No debe ser difícil. Ese es el plan. Siempre es mejor que sobren armas a que falten. Deberíamos haberla matado y ya. Woods ha muerto por su culpa. Woods murió por no llevar puesto el maldito cinturón. ¡Hey, Batman! ¿Ves a estos tipos? Creen que Ciudad Gótica es suya. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No creo que se llamen bastones ninja. El nombre... No, viejo. Tú no vas a ningún lado. Triple malla, revestimiento de titanio, blindaje. Interesante. Salvo que uno sepa dónde disparar. Eres bueno, caballero nocturno. Mejor de lo que recordaba. Pero así será aún más satisfactorio acabar contigo. No, no te preocupes por Bárbara. Yo la cuidaré mejor de lo que tú no hiciste nunca. Batman está en la sala de control. Que vea lo que ocurre cuando se mete con mi ciudad. ¡Se acabó, héroe! ¡Adiós! ¡Entre tú y yo, anormal! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Teniente caído!
usar municiones de verdad. No sabe casi nada de ti, ¿verdad? Piensa que estás atrapado aquí. ¿Qué clase de supervillano cree que una bala en el estómago y unos tanques podrán detener a Batman? El objetivo Alpha alcanzó a Diamondback. ¡Hay daños! Batman eliminó un Diamondback. Rescatar a Oráculo y hacer que el caballero de Arkham pague. Veo que volvió el coche, amo Bruno. Voy tras el caballero. Está aquí, en los túneles. Esperemos que tenga a la señorita Gordon. Conoce su paradero, Alfred. No se me escapará. Thank you.
Repito, APC derrotado. Que todas las unidades de apoyo se replieguen. ¡Batman! ¡Está aquí! El conductor no es el caballero de Arkham, pero él sabrá dónde puedo encontrarlo. ¡Reciber! El caballero está listo y conoce tus movimientos. No te teme, Batman. Y yo tampoco. Nunca me recuperarás. Nunca. No puedes vencerlo. Es más rápido. Más fuerte. ¿No? ¿Estás listo? Cazar al hombre equivocado. ¿Dónde está el caballero de Arkham? ¡No lo encontrarás! ¿Pensabas que no sabía que rastrearías mis retransmisiones? A ver si aprendes, Batman. Sé cómo piensas, así que sé cómo derrotarte. ¿Dónde está? Con Bárbara Gordon. Ahora es nuestra. ¿Te imaginas lo que le va a hacer el caballero? ¿Qué haces? Espera. No, no me hagas esto. ¿Dónde está? Fue a ver al hombrecillo ese, el pingüino. Él aportó los refugios para el ataque. El caballero fue a pagarle sus servicios. ¡Eso es todo! ¡No sé nada más! ¡Para Dios, por favor! ¡No! ¿Recuerdas algo más? Usa una empresa de refrigeración como cortina. Los camiones reparten armas por la ciudad. ¿Cómo se llama? North Refrigeration. Gracias. Alfred, necesito que averigües todo lo que puedas sobre North Refrigeration. Claro, ¿a qué se debe? El pingüino suministra al caballero de Arkham. En este momento, es la clave para encontrar a Bárbara. Indagaré de inmediato. Ah, el señor Fox desea hablar con usted. Lucius. Señor Díaz, la mejora del batimóvil está lista para implementarse. La batiala se dirige a Grand Avenue. Señor, he averiguado que el caballero de Arkham usaba su guantelete para emitir. Puede estar seguro de que todas nuestras comunicaciones están convenientemente cifradas. Debo bloquearlo para evitar nuevas interrupciones. Mantén abierto el canal, Alfred. Cuanto más hable, más cosas sabré. Muy bien, señor. Registramos un vehículo aéreo que se dirige a Grand Avenue a toda velocidad. Acaba de hacer un giro en Honda a 12G. No sé de nada que pueda hacer algo así. Yo sí. Enseñémosle lo que es ir a la guerra. La versión 3 del generador de armas permite al usuario sobrecargar las armas secundarias para aumentar su capacidad ofensiva. ¡Lo tengo! ¡Está en Grand Avenue! ¡Impacto!
sargento. ¡Destroza ese coche! ¡Batman eliminó un dron! ¡Diamondback desconectado! Estás empezando a comprenderlo, ¿no? ¡Que por una vez no estás a la altura! ¡Unidad de Grand Avenue destruida! Señor, he mirado lo de North Refrigeration tal y como ha pedido. Parece que el amo Grayson lleva detrás de ellos un tiempo. Bien, dile que envíe lo que tenga. Ha insistido en que quiere verlo en persona. Viene desde Bladehaven con información relevante. Se verán en un tejado con vistas a la terminal de Ranelagh. Gracias, Alfred. Entre tanto, señor. Los escáneres muestran que el caballero de Arkham ha movilizado a sus principales tenientes en transportes blindados repartidos por la ciudad. De hecho, ya tenemos un vehículo fijado, por si desea intervenir y eliminarlo de la batalla. Veamos qué tiene a la nocturna sobre North Refrigeration. Encuentro al pingüino. Daré con el caballero de Arkham. Sí, señor. El amo Grayson confirmó la reunión con usted en el edificio que da a la terminal marítima de Ranelagh. ¿Sigues vagando por los tejados? No deberías haber venido. No esta noche. ¿Estás bromeando? Cuando escuché lo de North Refrigeration. Dime lo que sepas. El pingüino usa camiones frigoríficos para traficar desde Bladehaven. Creo que guarda las armas en Ciudad Gótica, pero la pregunta es ¿dónde? Cobblepot es la clave para encontrar a Barbara. Debo dar con ese escondite de armas. Si intercepto uno de los camiones, podré llegar a ellos. Si al menos conocieras a alguien que conozca sus movimientos. ¿Qué? No estarás pensando que vine sin un plan, ¿verdad? Yo me encargo. Te necesitan en Bloodhaven. Vamos, Bruno. Déjame ayudar. No puedes hacerlo solo. Es demasiado peligroso. No pienso perder a nadie más. Bloodhaven te necesita. De acuerdo. Entiendo la indirecta. Pero si quieres vigilar ese camión, toma esto. Es un prototipo recién sacado de ID. El viejo Fox se ha superado. Nos vemos, Bruno.
puedo desactivar las armas enemigas con las municiones de sabotaje. Solo tengo 3 disparos. Debo elegir bien los objetivos. ¿Cuál es el truco? Sin trucos, estas armas ya están pagadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿No te gustan las armas gratis? ¿No te pareces al... Esto no está bien. Rufianes del montón colaborando entre ellos. Arma anulada. Esto no ocurría en si uso otra vez el interruptor e intentan disparar con ella, explotará. Noqueará a su dueño y derribará a los que estén cerca. ¿Qué diablos te pasa? Todos trabajamos para esos bichos raros. Empiezo yo. Recuerdo cuando nos contrató el pingüino. Se presentó y... Electrifiqué el cajón. Quien intente reabastecerse recibirá una descarga. Notable. Equipo saboteado. Hora de presentarme. No sabré recuperar lo que es suyo o tomarlo todo. ¿Y esa botella? ¿La han visto de cerca? No, nunca. ¿Qué le pasó? ¡No! ¿Eso es todo? ¿Qué demonios te pasa a esta maldita arma? ¡No te detengas, Batman! Veamos, un camión lleno de armas y de explosivos. Con las municiones rastreadoras del interruptor, puedo marcar un vehículo y seguirlo por Ciudad Gótica. Será mejor que marque el camión antes de alertar a los matones. Solo tengo que motivarlo un poco si quiero conseguir que me lleve a su guarida. Siempre funciona. Si me muevo por las azoteas, podré seguirlos al lugar donde se encuentra el escondite del pingüino. El rastreador de vehículos seguirá bloqueado, incluso entre edificios, mientras tenga el objetivo a la vista y dentro del alcance. ¿Qué haces? ¿Intentas matarnos? ¡Es Batman! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¿A dónde vamos? ¡Al depósito! ¡Eres idiota! ¡Lo llevaremos directamente hasta Cobblepot! ¿Y qué hago? ¡Tú conduce! ¡Tal vez consigamos perderlo! ¿Lo ves? ¡Estoy conduciendo! ¡Bien, bien! ¡Es que no lo veo! ¿Lo perdimos? ¡Yo qué mierda sé! ¡Sigue mirando! ¡Tenemos que estar seguros! ¿No se iba a encargar el espantapájaros de él? ¡Lo perdimos! ¡Qué suerte! ¡Vuelve a la guarida antes de que nos encuentre! ¡Lo conseguimos! ¡Esta vez sí! ¡Al demonio con Batman! ¡No es para tanto! ¡No pudo seguirnos el ritmo en ese pedazo de chatarra! Armas de pingüino. ¡Pero lo espantamos! Sí, bien. Traiga su trasero aquí. El jefe quiere hablar. Dijo que no tardáramos. Criminales de poca importancia de Ciudad Gótica. Tienen miedo de los tanques en la ciudad, de los hombres armados que patrullan las calles. Cálmense.
No van por ustedes. ¿Cómo estamos atrapados mientras el jefe celebra la reunión? Supongo que quiere proteger el lugar. ¿De quién? Batman. A mí me preocupa más Dos Caras. No creo nada en lo de la alianza esa. Aún así, prefiero trabajar para Dos Caras que para el espantapájaros. Ese tipo me aterra. Sí, oí que se hizo algo en la cara. Algo muy feo. Mi intención es mantenerme muy lejos del espantapájaros. Y te recomiendo que hagas lo mismo. ¿Qué? ¡No! No puedo creer que haya quedado aquí en otra maldita azotea. Dicen que es más rápido y todo, que es algo del traje nuevo. Pero sigue sin ser más rápido que una bala y le voy a meter una en el entrecejo. Así aprenderá. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Superman o algo así? El caballero lo derribó. Puede que lo haya matado. El murciélago debe estar herido. O sea que podemos matarlo. ¿Herido o no? ¡Ese sal de ahí! Oye, ¿crees que este todavía respira? Yo vigilo. Me preguntaba cuánto tardaría en empezar. Tuvo suerte. Que intente hacérmelo a mí y fracasará. No podemos hacer nada. Está inconsciente. ¡Estén atentos! ¡Hey, papá! ¡No te olvides de este! Esto no me gusta nada. ¿Están bien? Sí, todo va de maravilla. ¿A ti qué te parece? ¡Vengan aquí ahora! ¡Se va a escapar! Debería ir a ver cómo está. ¿Dónde? En la zona sur. Bien, bien. Date prisa. ¿Cuánto es eso? Demasiados. No voy a terminar no así. No tengo municiones. Yo tampoco. No podemos levantarlo, pero podemos encontrar al que lo dejó así. Hay que avisarle al pingüino. No tenemos tiempo. Ve con cuidado, no vamos a arruinarlo. La azotea estaba muy protegida. Esta debe ser la entrada. ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Me siento como un estúpido aquí parado!
¿Qué hacemos con el murciélago? Batman, Dios, no se preocupen por él. Está en peligro de extinción. Sí, lo perdimos. Se acabó. Ven, se los dije. Ni siquiera pudo con ustedes dos en el camioncito. Se cree demasiado. Shh, va a ser genial. Ni siquiera sabe que estás aquí. ¡Vamos! Entonces, 5, 6, 7, 8, 10. ¡Hemos trabajado con nosotros, engendro! El caballero de Arkham y Barbara Gordon, dime dónde están. ¿Qué tenemos aquí? Es la hija del comisionado. Te voy a romper todos los huesos, Cobblepot. Iban a ver a un viejo llamado Simon Stagg. Dirige una compañía farmacéutica o algo por el estilo. No me mientas. Oh, no lo hago, lo juro. Decían que iba a marcharse de Ciudad Gótica. Los dirigibles al oeste del río son suyos. ¡Redúzcanlo! ¡Vamos! Eso no te hará ningún bien. El espantapájaros te hará pedazos. ¡Vas a caer, Batman! Agárrenlo muy bien. Estuve practicando mis golpes. Miren y aprendan. Le voy a arrancar la cabeza. Y yo que creía que podía solo. Tranquilo, agradéceme después. ¡Voy a acabar contigo! ¡Ah, esto es pan comido! ¡Esquívalo, Batman! A ver quién acaba con más. Vamos a hacerte pedazos a la nocturna. Espero no dejarte demasiado mal. Me duele la cabeza. Oye, amigo, esto te va a doler. ¡No tardará! Es un honor. No podemos dejar que ninguna de esas armas llegue a las calles. Debemos destruir ese escondite. Bruno, deja que te dé una mano. Lo tenía bajo control. Ya te lo dije, quiero que vuelvas a Bloodhaven. Las armas, el espantapájaros, esto afecta a Bloodhaven. Aquí es donde debo estar. Mira, teniendo en cuenta todo lo que ha metido el pingüino en Ciudad Gótica, seguro que hay más. Debe tener otros escondites por la ciudad. Busca pruebas aquí. Nos servirán de ayuda para encontrar otros camiones refrigeradores del pingüino. ¡Qué idiota! Hay que expulsarlo del negocio. ¿En serio? ¿No te parece ridículo? Seguro cree que así resulta intimidante. ¿No llega la sangre a tu diminuto cerebro? ¡Apriete el gatillo y nos matarás a los dos! Tengo que cerrar la cámara para contener la explosión. Normalmente pagaría una fortuna por verlo, pero no tenemos tiempo. Cerrar la puerta de la cámara contendrá la explosión.
¡Por favor! ¿Qué haces? ¡Vamos, Batman! ¡No me cierres aquí! Haré lo que sea. Ropa lavada, dalo por hecho. Ayudará a Alfred, seguro. ¡Ah! ¡No querría ser ese tipo! Debería alejarme antes de detonarla. Alfred, averigua lo que pueda sobre Simon Stagg. ¿El magnate de las farmacéuticas? Claro, señor. ¿Qué tenemos aquí? Una emboscada a la antigua usanza. Espérame, Batman. Deja que el buen tío Guasón se encargue de estos idiotas. Puedo con ellos. Aunque llevo mucho sin pelear. Quizá esté oxidado. ¿Listos para ver algunos movimientos del Guasón? ¡Será genial! Si supieran lo que les espera. ¡Uy! Bueno, ya verán. Objetivo detectado en el tejado. Mantén la posición y espera la orden de tiro. Las torretas lo cubren. Solo tienes que decirlo y acabamos. ¡Se fue! ¡Abran fuego! ¡Disparen a todos! ¡Ya! ¿Y cómo vamos a salir de esto? No me mires a mí, soy un ser incorpóreo. Los soldados tienen la puerta cubierta y verán llegar a mis dispositivos desde la sala. Tengo que buscar otra forma. Si me bajo, me matarán al instante. Tiene que haber otro modo, solo que aún no lo he visto. Seguro que hay algún baticacharro que pueda sacarnos de este embrollo. Ya sabes, tengo que buscar un lugar desde donde disparar contra la emboscada de la milicia. ¿Lo tenemos? No sé, me parece que sí. Pues ve a buscar el cuerpo. No, tú dijiste que le habías dado. Oh, me equivoqué, fuiste tú, sin duda eres el francotirador. Yo soy más bien un soldado de corto alcance. ¿Desde cuándo? Ahora. Entonces, ¿simplemente esperamos a ver qué ocurre? Debe estar muerto. Pues claro, somos profesionales. No tenía oportunidad. Exacto.
tienes miedo. ¡Tenemos municiones si alguien necesita! Habría usado otra Alfred, ¿qué tienes sobre Simon Stagg? Veamos. Director de Industrias Stagg, una empresa especializada en investigación médica avanzada y desarrollo. Voy a los dirigibles de Stagg. El espantapájaros también iba hacia allá y es la única pista para localizar a Barbara. El análisis de amenazas indica que el radar de largo alcance y los lanzamisiles de la milicia tienen Founders Island cubierta. Detectarán y atacarán al Batimóvil en cuanto cruce el puente. No te preocupes, Alfred. Iré a pie por las azoteas. Búscame los planos de esos dirigibles. Enseguida. Buena suerte, señor. Las aeronaves de Stagg están amarradas. Lo estamos remolcando. Bien, entren ahí, busquen a Stagg e interróguenlo. Y teniente, voy a asignarle una unidad más para custodia. ¿A quién protegemos? Al espantapájaros. El jefe quiere subir. Pero el espantapájaros
Zeus es un bicho raro. No deberíamos haber aceptado esto. ¡El Batman! ¡Ataque! La milicia capturó el dirigible de Stagg y montó una torre de vigilancia con torretas. Me parece que la controlan desde ese centro de mando. Tengo que destruirlo. Ese soldado tiene un dispositivo capaz de detectar los sistemas del modo detective. Si lo utilizo demasiado tiempo, localizará mi posición y alertará a los demás. Quedaba otro apestoso parásito rico.
Atención, recibo una señal. Puede que sea Batman. Mucha mierda. Sin señal, puede estar en cualquier parte. Cargué de la milicia. Ahora voy por la torre. Estoy en los dirigibles. ¿Qué encontraste? Los planos originales del dirigible indican una escotilla de servicio a la que se accede desde la parte superior. Por lo que parece, el señor Stack protege con mucho celo su investigación, así que la seguridad será alta. Gracias, Alfred. Lucius, ¿cómo va el dispositivo de pirateo remoto? Creo que lo voy a necesitar. Tal vez debería agregar algo más de claridad a su descripción, señor Díaz. Estoy cargando el último software de descifrado en el dispositivo de la cámara del 10 International Plaza. Allí podrá recogerlo. ¡Sigan analizando los cielos! ¡Va por ustedes! Thank you.
escotilla de servicio en lo alto del dirigible. Puedo usar el dispositivo de pirateo remoto para entrar. Está cerrada por dentro. Si encuentro el panel de control, evitaré la seguridad con el dispositivo de pirateo remoto. Esos soldados tienen un drone no tripulado. Si consigo los códigos de seguridad del piloto, podré controlar el drone y ponerlo en su contra. Ahora que tengo los códigos, puedo usar el drone contra ellos. Está bloqueado electrónicamente. Si encuentro el panel de control, podré sobrecargarlo con el dispositivo de pirateo remoto. Que consiguió entrar, señor. ¿Algún rastro del señor Stagg? Aún no, pero la gente del Caballero de Arkham y del Espantapájaros mató a todo el mundo. Deben tener algún motivo para estar ahí, señor. ¿Qué tramarán? Mi prioridad es Barbara. Cuando esté a salvo, me ocuparé de ellos.
Pero, señor, puede terminar con esto ahora. Capture al espantapájaros y salvará a toda la ciudad. Es lo que la señorita Gordon hubiera querido. No voy a perder a nadie más, Alfred. ¿Tener un lugar en nuestra organización? ¿O tal vez sean inversores bendecidos con la visión suficiente para atisbar el impacto que podrían tener nuestras muchas innovaciones? A bordo de estas mismas aeronaves, por ejemplo, pueden ver nuestro programa de inoculación y tratamiento en suspensión. Una tecnología que permite administrar vastas cantidades de medicamentos a cientos de miles de pacientes con solo pulsar un botón. Así que disfruten de su visita. Solo les pido que permanezcan con su guía designado. Aquellos que abandonen el grupo serán retenidos hasta el aterrizaje. Gracias. Ya debería tener el control del sistema de estabilidad de la aeronave. Sin embargo, el dispositivo de pirateo solo funciona si tiene al alcance una terminal de control.